El 7 de abril conmemoramos una de las fechas más importantes para la vida de todos los habitantes de la Tierra, el Día Mundial de la Salud y además el 75 aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Es una oportunidad para ratificar nuestro firme compromiso con la salud para seguir luchando contra las desigualdades y generar bienestar para todas nuestras ciudadanas y ciudadanos. Este aniversario coincide con un momento de grandes desafíos. En el Perú seguimos combatiendo al COVID-19 a través de campañas de vacunación focalizadas. Se han aplicado más de 88 millones de dosis en la población de 12 años a más. Y seguimos en esta tarea para que nuestra población complete sus dosis y pueda estar protegida de esta enfermedad. No olvidamos a las 219.936 personas fallecidas y no queremos que esta cifra suba más por este mal. Asimismo, atravesamos una emergencia nacional como consecuencia de fenómenos climatológicos por la presencia de lluvias intensas y del llamado Niño Costero, sobre todo en el norte del Perú, que ha afectado principalmente a varias regiones del norte del país, causando aludes, desborde de ríos y afectando numerosos establecimientos de salud. Nuestro gobierno, en línea con su compromiso de proteger por encima de todo la salud, la vida y la integridad de las personas, trabaja incansablemente para brindar ayuda a las familias damnificadas y enfrentar juntos este momento difícil. En este esfuerzo, contamos con el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que asiste y contribuye a la toma de decisiones en las políticas de salud pública más eficaces y eficientes. En un país como el Perú, con una gran diversidad geográfica y cultural que constituye nuestra riqueza, también nos plantea grandes desafíos en respuesta a las necesidades y demandas de nuestra población. Agradecemos el aporte de la Organización Mundial de la Salud a sus directivos y profesionales que coordinan y trabajan de la mano del Ministerio de Salud y las diferentes instituciones. Juntos podremos superar los retos y avanzar hacia aquello que anhelamos, que la salud sea un derecho para todas y para todos. Muchas gracias.